Kendall Porras, de 17 años, debutó de manera oficial en nuestro fútbol de la máxima categoría vistiendo la camiseta del Municipal de Pérez Zeledón. Lo hizo en el duelo del fin de semana ante Limón FC, entró al minuto 87. Para él, jugar en la División de Honor con esa edad es un privilegio y afirma que es un sueño cumplido entrar al campo con jugadores que tienen ya una amplia trayectoria en este deporte. Es un sueño desde niño tener esa oportunidad de jugar en primera división. Y ahí son muchas cosas que están por la mente. Ya a la hora de entrar, sí, ya uno se siente más tranquilo, más relajado, pero sí son muchas las ansias de entrar a jugar. Sí. A Porras le dijeron un día antes del partido que había entrado en la convocatoria para el compromiso ante los caribeños. Sin embargo, lo tomó con mucha responsabilidad y para su fortuna, los consejos que le dio el técnico José Yacone le sirvieron bastante. Que estuviera tranquilo, que hiciera lo que yo sabía, que me divirtiera y que jugara tranquilo, que hiciera lo que... Desde niño le gustó el fútbol y vino subiendo categorías hasta su debut en primera. Bueno, y yo estaba desde pequeño en la escuela de fútbol, digamos, de los 8, 9 años. Estaba ahí y ya ahí poco a poco subiendo en las categorías, 15, 17, ahorita estoy en el alto y ahorita ya primero. Kendall se une a Axel Amador y Joshua Navarro como los jugadores generaleños de menos de 20 años que ya participaron en el actual certamen de apertura.